Hola amigos, bienvenidos. Bienvenidos a Palabra que da vida, con un evangelio que nos invita a una virtud, bueno, que la verdad no es muy practicada. Me refiero a la virtud de la humildad. El Señor pone un ejemplo para hablarnos de esta virtud, que es el ejemplo de un banquete. Dice, cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Bueno, la humildad. La humildad es una virtud, repito, bastante poco practicada, ¿verdad? Pero sobre todo yo creo que es una virtud mal entendida. Santa Teresa, una gran maestra en espiritualidad, decía que la humildad era andar en verdad, es decir, reconocer las cosas buenas que estábamos haciendo, pero reconocer que es Dios quien las ha hecho, aunque sea con nuestra colaboración, es Dios quien las ha hecho en nosotros. Reconocer, por lo tanto, quién es el autor de las cosas. Bueno, esta es una forma de vivir la virtud de la humildad que deberíamos de practicar con frecuencia. Pero hay otra, y esta otra es la que les quiero proponer especialmente esta semana. La virtud de la humildad ejercitada cuando nos hacen una crítica. Cuando nos critican, siempre, o por lo menos casi siempre, nos enfadamos. A veces expresamos ese enfado, ¿verdad? Y reaccionamos con agresividad, atacando nosotros a su vez a la persona que se ha atrevido a criticarnos. Otras veces no, nos callamos, pero por dentro estamos, como decimos en España, jurando en arameo, es decir, muy molestos y criticando interiormente a la persona que nos ha criticado. Bueno, ¿y por qué no, cuando recibamos una crítica, por qué no intentar escuchar, simplemente, escuchar? Te han criticado, te están criticando, bueno, olvídate de la forma en que lo están haciendo. Olvídate del momento en que te están criticando. Bien, todo eso probablemente, al menos sucede con frecuencia, no está hecho de la mejor manera posible. Bueno, olvídate de eso, haz un esfuerzo por olvidarte de eso. Y escucha, escucha. No reacciones agresivamente, no deseches, no desprecies lo que te están diciendo. Simplemente escucha. Aprende a hacer silencio en tu interior para acoger la parte de verdad que pueda tener eso que te están diciendo. A lo mejor no es toda la verdad, probablemente esa persona no conoce todos los detalles y te está juzgando sin tener en cuenta tus circunstancias. Seguramente eso es así. Y además suele suceder. Bueno, pero también es probable que algo de verdad sí que haya. Es decir, que una parte de verdad en lo que te están diciendo sí que haya. Y que si tú no acoges y no escuchas, te estés perdiendo la parte de verdad que hay en la crítica que te hacen y por lo tanto estés perdiendo la oportunidad de mejorar, la oportunidad de cambiar, la oportunidad de resolver problemas que te están haciendo daño a ti y que también, muy probablemente, están haciendo daño a las personas que viven contigo. Por lo tanto, yo creo que la palabra de vida de esta semana nos invita a ser humildes a la hora de aceptar las correcciones que nos hacen, a ver la parte de verdad que hay en esas correcciones e incluso a agradecer a las personas que nos corrigen, a agradecerles porque a lo mejor nos han hecho un gran bien y probablemente nos han hecho un favor, nos han dado una ayuda, un servicio mayor que los que nos están adulando y diciendo todo el día cosas estupendas de nosotros. Bueno, también es de agradecer que alguna persona alguna vez te diga una palabra amable, ¿no? Por supuesto que sí. Pero si no escuchas las correcciones que te hacen, no vas a poder cambiar en la vida, no vas a poder mejorar, no te vas a convertir en una persona que vaya poco a poco superando sus errores. Pasarán los años por ti y serás siempre la misma persona, egoísta, caprichosa. Ay de aquel que dice lo de yo soy así, el que quiera que me acepte como soy. Efectivamente, yo soy así, pero tengo que intentar ser cada día mejor de lo que soy. Y con la humildad podemos conseguirlo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.